más urgente, qué es más importante, qué es más crítico, la vivienda o el sitio donde se deja el carro? Pues uno pensaría que la vivienda es algo muchísimo más importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay control a los arrendamientos y si hay control al estacionamiento? No, pero sí hay control a las tarifas de arrendamiento. No, cada cual pone lo que quiera. No, por eso, pero hay un límite, eso no puede usted poner. No hay límite, usted puede poner, cobrar lo que quiera en un arrendamiento. Ahí después, cuando ya tiene alquilado la vivienda, para hacerle ajustes y demás, hay algunas restricciones. Pero Fede Lonja sí pone un estándar, dice, mire, el aumento usted, tal en los arrendamientos. No. Miento. Sobre eso le voy a dar un dato para que usted lo evalúe, para que usted lo mire, se lo digo con mucho respeto. Usted hizo la primera comparación con el tema de vivienda, sí, ¿no? Y ha dicho en esta entrevista, y ha puesto el ejemplo de la vivienda, que la vivienda es el ejemplo perfecto, porque la vivienda no tiene límite. Alcalde, quiero decirle, la vivienda sí tiene límite, uno no puede cobrar un arriendo de lo que quiera. Sí, puede cobrar lo que quiera. No lo puede aumentar de un año al otro. No lo puede superar el 1% del valor total. Ley 820 del año 2003. El valor del arrendamiento no podrá exceder el 1% del avalúo. ¿Y cuál avalúo? ¿De quién? El avalúo comercial. Pues el avalúo comercial. El avalúo comercial, por eso. ¿Quién define cuánto es el avalúo? Por eso, alcalde, pero si hay un límite. El Estado no tiene ninguna obligación de meterse en ese tema. Pero, alcalde, el Estado no tiene la obligación de regular unos temas en donde ha habido, porque hay denuncias, abusos de unos señores que cobran. ¿Pero qué significa abuso? ¿Qué significa abuso? Que el señor del parqueadero, aprovechando pues que es el único parqueadero en la zona, el señor de la clínica fulanita de tal, el señor del centro comercial tal, cobra lo que se le da la gana. ¿Y quién es? Alcalde, yo le confieso, la única duda que tengo es que usted está comparando unos mercados perfectos con este mercado laberíntico de los parqueaderos. Pero lo que es que es perfecto porque el señor puede acabar el parqueadero. No es lo mismo la comparación, me da pena con usted, alcalde, la comparación del parqueadero con el champú. Yo voy al supermercado y encuentro 18 clases de champús, 18 jabones, y digo, el que me gusta es este, el más barato es este, el de mejor calidad es este. Pero aquí en los parqueaderos es un bien limitado. No hay parqueaderos, no hay 18 parqueaderos para elegir, de manera que se puedan establecer mecanismos de comparación entre uno y otro.